Fundamentalmente, una problemática constante, diríamos, ancestral, casi histórica, pero que poco a poco la vamos como institucionalizando y legislando en mejor estilo, que es el tema de la trata de personas con explotación laboral, que es lo que nosotros solíamos decir comúnmente el trabajo golondrina, estos muchachos, jóvenes, familias que se trasladan a otros lugares por las distintas cosechas y que muchas veces incautos o conquistados o captados por otras personas se los lleva bajo pretexto de bienestares y luego terminan hacinados, capturados, apresados, sin salidas en algunos lugares que no están muy lejos. Estamos hablando de lugares como La Rioja, lugares como Catarina, en donde esa cosecha cercana del norte, o no tan cercanas, como La Rioja, la aceituna, como Catamarca también, la naranja en Tucumán, y bueno, el sur, por supuesto, con toda la cosecha de las peras, de las manzanas, en fin. Ese es un tema bastante acuciante porque siempre está ahí constante la problemática. Es bastante compleja. Esto lo asume Derechos Humanos, nosotros desde el observatorio, pero conjuntamente con la Secretaría de Trabajo de la provincia, porque tiene que ver con esta problemática laboral. Y la conflictividad está dada en que muchos de estos patrullas que van a las cosechas no se inscriben, van clandestinamente y entonces no hay ningún tipo de posibilidad de acompañar o regular los contratos laborales con sus empleadores. Nos enteramos cuando el conflicto está dado, cuando la característica tiene todo el tema de trata de personas y bueno, allí el punto focal, que en estos momentos está en Secretaría de Trabajo, junto con Gendarmería y el Juzgado Federal, asumen la captura, el rescate de todas estas personas.